perdiendo tiempo. Porque mis padres tuvieron un depósito de madera, tenemos un depósito de abarrotes, de celandiotas. Ya. Yo era la mayor, desde chiquitito me gustaba vender. Inclusive a la escuela llevaba para vender también cosas. ¿Y llevaba, te acuerdas? Quemaba azúcar. Ya. Salía con una chancaca y ahí les ponía maní, otros ponían ganchitas. No, me quedé en tercer año porque yo prácticamente estudié por presión de mi papá, porque él quería que yo fuera una profesional, ¿no? Pero cuando él falleció un accidente, cuando yo tenía 15, 16 años, ese día, 13 días estudié. Sí, yo le dije, como yo era la mayor y eso, cuando mi papá fallece, prácticamente fallece, ya. Ah, caramba. Cantidad de gente se accidentaron. Ah, lo perdieron todo entonces. Tenemos que asegurar a esa gente. Ahí nos quedamos. Plata, ¿no? Yo ya me vine aquí a Lima a trabajar. ¿A qué edad? 16 años. Entonces empezaste en Zárate. Sí. ¿Qué edad tenías? Tenía 17 años. Ya. ¿Y en ese época cuánto te pagaban, te acuerdas? Bueno, yo a mí me empezó pagando 55 semanales. 55 soles semanales. ¿Y eso para qué te alcanzaba? Prácticamente no lo gastaba nada, lo mandaba mi mamá a la tierra. Y yo para mi gasto mío los domingos salía a vender tamales. A los 20 años tuve mi hija y no lo sentí. Sería que no sé cómo lo había tomado, así que un hijo bueno, un paquetito, no entiendo, hasta ahora no me explico. Porque ahora yo digo, yo tuviera a mi hija, le sacaría, lo disfrutaría. Sabía que yo me había puesto una meta de sacar adelante a mis hermanos, que tenía deudas por pagar. Y a mi hija no lo tomé en cuenta. Me desfruté mucho. Y ahora a veces tengo un prejuicio grande con ella. Ruego a Dios todos los días que cuide de mi familia. El... Yo al niño que yo le ayudaba, le decía, voy, yo quiero vivir igualito que fue. Y él ya agarró el hijo. Yo me fui a la tierra, le dije, mamá, ya aprendí, ya. Ya los plátanos se venden, mamá, como si fuera el pan. Ya aprendí, hay que venderlo la carne. Y si bien nos quedamos sin nada, pues, no, mamá, no vamos a perder. Yo tengo que conseguir más grande. Si quieres en Lima o acá. Y con eso empecé y prácticamente el primer año lo perdí todo. El precio de la casa, mantenía endeudado de varios proveedores. Ya me quería ir escapando y que nadie me cuenta. Ni mi mamá, nadie. En eso tomé valor y dije, no, si ya aprendí, ya no me van a estafar, ya no me van a engañar, ya no voy a malograr las frutas. Bueno, el primer año no más fue difícil, el segundo año sí ya todito se niveló, pagué todo. Después del primer año, los cinco primeros años, fui muy bendecida. O sea, ni siquiera tenía tiempo para pasar la plata. Mire, Estefan, si supieran lo que yo he hecho, me levantaba una de la mañana, dos de la mañana para ir a trabajar, hijita, cargado a ti. Hemos sufrido bastante, hemos luchado, le digo. Ay, mamá, tú siempre así, o sea, no lo sientes. Mi papá a mí sí me inspiraba bastante a trabajar, pero yo vivía amarga porque yo decía, otro mis vecinas salían a jugar, participaban en el boli de colegio, también a mi mamá no le gustaba. Y yo decía que ella vive sufriendo. Yo no he vivido ni mi niñez, ni mi juventud, ni nada. Ella que vive sufriendo, Dios me ha bendecido, y ella que vive